Recuerden que lo que se une con perdura nunca se separa. Y vaya partido que dio el equipo del Atlas ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Pero lo más destacable es la gran racha a la que llega la máquina, consiguiendo 10 victorias ya en forma consecutiva y teniendo, pues obviamente, una de las mejores participaciones en años en este torneo. Nadie imaginábamos que iban a caer 5 goles en este partido, donde generalmente los dos equipos se defienden muy bien y tienen extraordinarios arqueros. Atlas no hace un mal partido, el equipo rojinegro, pues simple y sencillamente le faltó generar un poco más, ¿no?, a la ofensiva. Trató de mantenerse en orden, tuvo por momentos la pelota, pero cuando esto estaba empatado a un gol, viene el error de Malcorra entregando el balón en forma equivocada, ni más ni menos que uno de los grandes como Luis Romo, que ya vimos lo que pasa, ¿no? Dos servicios iguales, ¿no?, para el Cabecita Rodríguez, para sentenciar prácticamente el partido a favor de los azules. Y Atlas no tiene capacidad de reacción a la ofensiva. Milton Caraglio anda con una falta de confianza tremenda, que no puede encontrarse con el gol. Lo hizo hasta el final con un penal, ¿no?, que termina convirtiendo muy bien, pero pues le falta, ¿no?, tener más decisión para buscar más pelotas en el área. Y por eso Atlas está chato a la ofensiva, no tiene gol. Y hoy, bueno, 3-2, termina perdiendo. Veremos qué es lo que pasa en el resto del torneo. No se aprovechó la derrota del San Luis. Ahora Atlas, bueno, sigue todavía buscando que se puedan sumar más puntos en el resto del torneo. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que lo mejor de su vida perdura. Ganó Cruz Azul 3-2.